nunca voy a olvidar todo lo que hiciste por mí. Fuiste mis ojos y mi alma. Y él es Lucho, un pibe de barrio que pone el corazón en todo lo que hace. ¿Cuándo te vas a poner de novio en serio, así, para casar? Ah, no, tengo, sí tengo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero yo la... ¿Cómo se llama? Ellos todavía no lo saben, pero ya están viviendo la más maravillosa historia de amor. El día que me quieras. El nuevo éxito del 13, con Grecia Colmenares y Osvaldo Laport. El día que me quieras. Este viernes a las 15, por el 13. Allá tienes una familia. Allá está tu madre, Soledad. Mi madre está en Argentina. ¿Te das cuenta, Alejandro? Papá.
¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué ahora? Soledad. Por favor, don Francisco, ya no hable. No haga tanto esfuerzo, le hace Alejandro. Daño. Alejandro. Ella tiene su lugar en la Argentina. Ella debe ir a buscar a su mamá. Ella está. Papá, por favor. Ya están aquí. Papá. Por favor, no permitas que se mueva. No te muevas, papá. Soledad. Ya están los doctores, te vas a poner bien. Escúchame, Soledad. Escúchame. Allá hay un cofre. Búscalo. Unas cartas. Recógela, Soledad. Papá. Papá, por favor. Diosito. Diosito, él tiene que vivir. Él tiene que vivir. Tiene que llevarme hasta mamá. Papá. ¿No te das cuenta, vieja, lo que está diciendo? Sí, me doy cuenta, pero déjenme disculpen. ¿Qué? Pobrecito, mi hermanito se le llevó. Salí de acá, salí. Machista antiguo y papá, ¿por qué no cuidas a tus amiguitas mejor? Que yo me cuido bastante bien sola. Si llegan a aparecer los lobos, te grito, te llamo, socorro, hermano. Sí, pero a vos que no te vas a pasar como lo de la fábula esa. Que te comen al final del cuento. Déjala tranquila, Lucho. Es una cosa, vieja. Está cada día más linda. Sí. ¿Mm? Y más mujer, ¿eh? Este trabajo la tiene entusiasmada. Pero me da miedo. Me da miedo, se cree mujer. Y no, es una chiquilina, de verdad. No, no te equivoques, Lucho. Tiene la cabeza bien puesta. Eso te lo debe a vos. ¿Vos crees que si tuviese el viejo acá, la dejaría trabajar? Y a mí me dejó siempre. Yo trabajé mucho. No, perdón. Usted era una mujer, no una chiquilina. No, yo era como Paola, enamorada, un poco chica, demasiado mujer, bueno. Él sí, él era la vida, ¿eh? Fíjate, era un simple mago, ¿no? Pero hasta sus palabras tenían magia, todo él era magia. Sus manos tenían magia. De verdad, te confieso, vieja, que es lo único que me acuerdo de sus manos. De poco, ¿no? Te parece mucho a él, ¿eh? Esa es mi alegría. Ese es tu mejor recuerdo, ¿eh? Mira, a usted nunca le dijeron que la vieja más linda que tengo. ¡Uy, la más compradora! ¿A usted no le dijeron que deje tranquila a su hermana? No quiero que sea su padre, yo quiero que sea su amigo. Está bien. Es una orden, mi general. Creo que la voy a cuidar a esta. ¿Y vos cuándo te vas a cuidar, eh? ¿Cuándo te vas a poner de novio en serio, así, para casarte? Ah, no, tengo, sí tengo. ¿Sí? Sí. Pero yo la... ¿Cómo se llama? Es usted. No sé cómo se llama. ¿De verdad? No sé. Me llamo Gabriela, tía. Hoy es mi cumpleaños, ¿sabes? Tía, me gustaría compartir la alegría que yo siento con vos. No me entendés nada, ¿no? Qué
quiero que estés contenta como estoy yo. Gabriela. Ella no te oye. Ella está en su mundo. Nada ni nadie le importó nunca, y menos ahora. Vamos. Hoy es tu día, no quiero que te entristezcas aquí. No puedo, mamá, me da pena. No tiene que darte pena. Hoy quiero que seas feliz. Eso es un día feliz para mí. Vas a decir que no te vas a casar con él. Que mañana tempranito vas a hablar con él. Y que no te vas a casar, aunque él te ruegue que lo hagas. No te vas a casar con él. Yo me voy a divorciar de Rosario, mi amor. Mañana mismo voy a hablar con ella. Esta semana, cuando parecía llegar la felicidad para Nano y Camila. Nano, la novela del año. De lunes a viernes a las 18 por el 13. Esta semana en Teletric, la tercera parte de La Hija del Misterio, con el resumen de los capítulos anteriores para recordar qué pasó en este inquietante romance. Teletric, la revista de programación. ¿Cómo? ¿Dónde? En la esquina de siempre. La música suave es tan agradable. Pero después viene uno de esos conjuntos que rompen los tímpanos. Bueno, entonces aprovechemos a hablar ahora. Ah, y a comer unos bocadillos que deben estar exquisitos. No, gracias. Bueno, entonces yo... Ay, Padre Manuel... Estos tiempos ya no son como los de antes. Los jóvenes de hoy tienen los cabellos largos y el entendimiento corto. Perdón, ¿eso no lo decía Schopenhauer de las mujeres? Sí, pero mire eso. Mire ese que está ahí. Mire lo que parece, por favor. Bueno, la espera ya va a terminar, ya va a venir. Faltan 5 minutitos más. Se está poniendo linda. Como las mujeres, hasta el último momento. Renato, Rodolfo. Bien, muy bien. Voy a saludar a Fabiola. Perdón, permiso. ¿Y Gabriela? Está por bajar. Esperaba que llegara el invitado más importante. Bueno, aprovecha a comer algo, que luego no te van a dejar. Eso es muy cierto. Permiso. Sí, hasta luego. Hasta luego. Te agradezco que hoy no hayas llegado tarde. Estoy feliz.
Lo hice por Gaby, no podía fallarle. Yo creí que lo habías hecho por mí. Ah, no, por favor, Rosario. Hoy, no. Disculpa, no quise decir lo que pensaste. ¿Y qué es lo que pensé? Dejémoslo ahí, como dice Neustad, ¿sí? Hola, pero ¿por dónde entraste? ¿Qué tal, Fabiola? Ay, Renato, Renato. Yo creo que lo mejor para nosotros hubiera sido un fondo de inversión. ¿Por qué? ¿Cómo? Renato, está claro. Al ser diferentes papeles, correríamos mucho menos riesgo. ¿Nosotros para qué estamos, Fabiola? ¿Para qué somos corredores de bolsa y asesores de la bolsa de valores? ¿Para qué? Ay, no sé, Renato, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Aló? Me lo regaló la abuela, ¿te gusta? Hola. Hola. Gracias. Te tengo preparado una sorpresa, Willy. ¿Mayor? ¿Sorpresa? Ay, no será. Ay, por favor, cuéntame, yo soy tu mejor amiga, tengo que saberlo, dale, Gaby. No, no. Las sorpresas son sorpresas. Qué mal. La señorita Angelita, si no estuviera embrujada, andaría en la fiesta y no encerrada en su cuarto como está. Antonio, un día te va a escuchar la señora Fernanda y te va a cortar la lengua, vos. Eso es cierto, hija. Yo no sé por qué tenés que andar metiéndote en esas cosas. Bueno, yo digo nomás. No es que a mí me guste andar hablando, ¿no? Pero desde que mataron al Juan, el hijo de la Malarte, y esa vieja bruja maldijo a toda la familia... Antonia, ¿te callás? Por favor. Bueno, pero yo creo que lo peor fue que la niña nació muerta. La niña, la hija del Juan y la señorita Angelita. Aquella noche de tormenta hace como 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que morirse así? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo contarme lo que quería? Él quería hablarme de mi mamá que estaba en Buenos Aires. Y no pudo. Él trató de hacerlo, pero no tuvo fuerzas, no pudo. Debes tener resignación, Soledad, mucha resignación. De a poco vas a ir enterándote de todo. Me quedé sola. Sola. Se va a encontrar sola. Es más, nadie le va a ayudar. De eso estoy seguro. Paula sabe lo que hace. ¿Qué va a saber? Es una mocosa. Es una mocosa. Lo que pasa es que vos, como todos los hombres, sos un machista. ¿No quieres que las mujeres trabajemos? Sí, no te rías. Pilar, ¿qué sabrás vos de los hombres? Justo vos que todavía no saliste del cascarón. ¿Qué sabrás? ¡No! Vos porque nunca me tomás en serio, Lucha. A ver, explícame cómo es eso. Ahora no te explico nada. Ay, dale, chiquita, no te enojes. Vení para acá. Ah, ¿es en serio? ¿Sabes qué pasa? Sí. Vos te seguís pensando que yo soy la misma nena. ¿Sí? No me di cuenta. ¿Lo ves? Pepe. Pepe, que me parece que Lucho tiene algo con Pilar. ¿Eh? Fíjame, mira cómo la mira, mi neta. Pero son ideas tuyas, mujer. Que no, Pepe, que algo hay. Mira, no lo voy a permitir. ¿Qué cosa? Que la niña se enrede con un camionero. Y es más loco que el otro, que el Facundo ese. Mario, marcha un express. Voy. Oh, estás equivocada. Es un disparate, Lola. Que no, Pepe, que lo tengo muy claro. Además hay que tener cuidado porque la niña es muy pequeña y no se da cuenta que tiene que casarse con alguien con título. No sé, un abogado, un ingeniero. Vamos, es para aquel que está junto a la ventana. Bueno. Si dijeras al menos que es la Trini. No, señor. La Trini ha demostrado su madurez aceptando la voluntad de su madre. ¿Sí? Se guarda pura para un médico. No, Facubata. Sí, déjame, por favor, déjame. Ay, no podemos. Ay, no, por favor. No vamos a poder, déjame a mí. No va a venir mi papá, Facu. ¿Qué va a venir, por favor? Déjame. Además, si no me mata tu padre, me vas a matar vos, ¿entendés? Basta, déjame.
¿Por qué dejó a papá? ¿Por qué me dejó a mí? Es que no me quería. Ella no me quería, no. Basta, Soledad, basta. No te tortures así, no tiene caso. Tengo que encontrarla. Pero tengo miedo. Tengo mucho miedo. Bueno, venga, ya está bien, que ya es hora. Niña, tú a la cama. Que tu hermana ya se acostó, que no se sentía bien. Ufa, ¿por qué tengo que hacer siempre lo que hace Trini? A la cama he dicho, camina ya, no hables tanto. Tú mejor no te rías tanto, ¿eh? En lugar de perder el tiempo con una niña, va siendo hora de que te busques una mujer, digo yo, como para formalizar, que ya tiene esa edad. Oiga, doña Lola, que estoy esperando a Facundo. Ese tarambana, mejor ni lo esperes. Debe estar por allí con alguna de sus mujeres, o lo que es peor, en alguna de sus fiestas. Bueno, todo el mundo, ahora los Seven Dolphins. Un momento, por favor. Amigos, tengo el gusto de anunciarles el compromiso de mi querida bisnieta, Gabriela Ledesma, con el señor Guillermo Di Barberi. Bueno, que siga la fiesta, ¿eh? Que siga la fiesta. No tengo que esconderte. Soñando. Soñando, reviviendo. Ay, se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. Como gallina vas a quedar el día que los pesque papá. Los va a matar. A mí el que me mate es Facu. Cuando me toca, me mata. No me cuentes estas porquerías con Facundo. ¿Porquerías? ¿Pero qué sabés vos? ¿Desde cuándo el amor y la pasión es una porquería, eh? Cuando estoy con Facu en el depósito, no es el depósito. Es el paraíso. Cuando me besa o me acaricia, siento que me muero. Cuando me abraza, es la gloria. A la gloria vas a ir el día que te quedes embarazada. Todavía no llegamos a ese capítulo. Ni vamos a llegar. Mientras pueda controlarme... Ay, cada día me cuesta más ese control, hermanita. Es algo tan... tan mágico, tan... tan divino... ¿Qué explico a vos si vos no entendés nada de todo esto? A vos te quiero ver el día que te enamores y el chico que te guste venga a buscarte y... Para que sepas, yo ya estoy enamorada. Mirá la mosquita muerta. ¿Y de quién? Vamos, contame. Yo te cuento todo a vos, ¿eh? De Lucho.
Te pregunté si lo quieres. Will es buena gente. Y la buena gente hace buenos maridos, ¿no? Esa parece frase de tu padre o de tu madre. Quiero tu respuesta. ¿Lo quieres? Sí. Lo quiero. Y entonces nada más importa. Nada más. ¿Sabes? Detrás tuyo hay mucho dinero, Gabriela. Y no quiero otro cazafortunas en la familia. ¿Otro? Hubo otro alguna vez. Pero eso ya no importa. Lo importante es que esta Ledesma sea completamente feliz. Voy a ser feliz, abuela. Te lo prometo, voy a ser feliz. Y yo te lo prometo a ti. Contra viento y marea. Esta Ledesma, sí. Oh, y ahora... Ahora descansa, mi niña. Ha sido un día muy agitado. Que duermas bien. Que duermas bien. Te quiero, abuela. Y yo a ti, mi amor. Te quiero mucho. De lo que dijo papá. De mi mamá que está en Argentina y de esas cartas. Tengo miedo. Papá estuvo muy enfermo los últimos días y... Tengo miedo de que tuviera algún desvarío, de que no hubiera razonado bien. ¿Pero qué dicen esas cartas? No lo sé, Soledad. Yo no puedo abrirlas. Esa es la voluntad de tu padre. Son dos cartas para tus tías, Rómula y Virginia. Ellas responderán a tus preguntas. Así lo pidió él. Así tiene que ser. Pero si es verdad, como dice papá, que mamá está en Argentina, yo debo buscarla. Yo pienso tantas cosas. Pienso si mamá querrá encontrarse conmigo. No lo sé. Eso es algo que... solo tú deberás saber. Para ello necesitarás mucho valor. Mucho. Pues lo tengo. Pero tengo miedo. Yo también. Por ahora no puedo ir contigo a Buenos Aires. Estoy en un momento clave de mi carrera y... mi especialidad es lo más importante. Por ti. Y por mí. Mi amigo. Siempre sacrificándose por mí. Amigo. Tu mejor amigo. Sí, y mi único amigo. La próxima vez nos veremos allí. Papá, voy a viajar y me encontraré con Alejandro allá. Si logro lo que yo quiero, nos veremos allá. ¿No piensas en otra cosa? No. Así que estás decidida.
Es todo tan doloroso. Pues me tengo que despedir de papá. Y voy a encontrarme con algo que no sé cómo será. Si será bueno, o si cambiará mi vida y cómo la cambiará. Pero debo ir. Así seré feliz, sabiendo la verdad. Mi verdad. Tercera parte de La Hija del Misterio, con el resumen de los capítulos anteriores para recordar qué pasó en este inquietante romance. Teleclic, la revista de programación. ¿Cómo? ¿Dónde? En la esquina de siempre. ¿Por qué me desafiaste, Angelita? ¿Por qué? Tú eras la que iba a tenerlo todo. La que yo había elegido. Mi consentida. Y mírate ahora. Eres un despojo. Yo no quería hacerte mal. Tú me obligaste. Lo que hiciste no podía ser, no, y nunca de vez más. ¿Entendiste eso alguna vez? Que no podría ser, que no podría permitirlo. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera sabido? Nos hubiéramos hundido en la vergüenza. ¿Pensaste en eso, verdad? No. Tú solo pensaste en ti. En ti, en ese inmundo amor. Yo no te castigué. Te castigaste tú sola. Infeliz. Yo iba a dártelo todo. ¿Y tú qué querías? Quitarme todo. Todo. El orgullo de 100 años en una sola noche. No. Yo defiendo el honor de los Ledesma. Primero está nuestro honor. Nuestro orgullo. Nada ni nadie pudo contra eso. No te perdono. Te veo así. No puedo. Y aún así, no puedo perdonarte. No podré perdonarte jamás. Reía solo recordando al cura tratando de bailar con tu abuela. La fiesta estuvo preciosa. Y esa idea tuya de contratar ese conjunto fue una sorpresa muy divertida. Ah, querida, ¿qué no se hace por una hija? Lo que me parece que el compromiso ya es un poco apresurado, ¿no? ¿Por qué, si se quiere? La fortuna de Renato es nada despreciable. Y las dos familias unidas seríamos una potencia, ¿no te parece? ¿Mm? Además, Willy es el muchacho ideal para Gaby. Dame un beso. Para mí el único hombre ideal eres tú. Estoy muy cansado, querida. Tuve una jornada terrible. Si me esperas un ratito, te hago un masaje.
completo. Eso sí creo que me haría bien. Enseguida vuelvo. Vas a ver que va a ser como antes. Con la misma pasión de antes. Dios mío, cómo extraño tus besos, tus caricias. Rodolfo, esta noche va a ser mío. Completamente mío. Tan temprano. Ahora me voy a un torneo de tenis, ahí me voy a encontrar con Willy. Después voy a la oficina, después a la facultad. ¿A la facultad? Ay, abuelo, ya no hablamos. Te dije que iba a estudiar arquitectura para trabajar en la empresa. Tú lo que debes hacer es prepararte para darme un tataranieto varón. Lo llevo esperando casi un siglo. Y después, mi vida. Ay, después podré morirme en paz. Ay, vos no te vas a morir nunca, abuela. Gracias, papá. Nunca voy a olvidar todo lo que hiciste por mí. Fuiste mis ojos, mi alma. Tengo que hacerlo. Tengo que ir a Buenos Aires. Montaner en la Argentina presenta Una Mañana y un Camino. Dos únicas presentaciones. 29 de septiembre, Cena Show, Salón Costa Salguero. 30 de septiembre, Estadio Ferrocarril Oeste. Localidades en venta. Adquiéralas con todas las tarjetas. En tres pagos sin recargo. Llamando a Tiquetrón. Susana Jiménez en su reportaje más íntimo confiesa que ha sido una mujer infiel y que con Huberto Roviralta tiene los bienes delimitados. La intimidad de la boda y la espectacular fiesta de Martín Redrado e Ivana Pajés. Guillermo Vilas y María Lina Gianetti afianzaron su relación y viven juntos desde hace un mes. Gane, gane. Esta semana, una moto de agua valor $10,000 y muchos premios más. Caras, la fama y el dinero juntos. Thank you.
Gracias. Gracias. Gaby, estuviste genial. Dios le dé mil gracias para ganar, Willy. Así dice la abuela Fernanda. ¿Contenta? ¿O jugamos para ganar o no jugamos? Bueno, voy a buscar champagne, así que festejamos. Felicitaciones. Todo está listo. Pasaporte, boleto, cartas. Llevas todo. Ay, Dios. Desde anoche no hago otra cosa que pensar cómo será mi familia. ¿Cómo será esa familia de la que papá nunca me habló? Debo tener fuerzas. Pero yo sé que papá me va a estar acompañando en ese viaje. Él me va a cuidar. Tu padre y yo, que siempre estaré contigo. Siempre estaré pensando en ti. Muy querida Soledad. Mi muy querido Alejandro. Olvidaba esto. Estoy tan triste que... me olvido de las cosas. Este cofre, más la cruz que llevas puesta. Supongo que tu padre te los iba a dar en algún momento, pero él no está más. Así que te los doy yo. Tengo tantas cosas encontradas aquí dentro. Tanto miedo y tantas esperanzas mezcladas. Pero presento una cosa, Alejandro. Este viaje va a cambiar nuestras vidas. Y por eso rezo. Reza tú también. Para que ese cambio sea encontrar la felicidad. Reza para que encuentre a mi madre. Y si la encuentro, que sea como siempre la soñé. Vas a rezar tú también. ¿Lucho? Sí, sí. El señor Rodolfo te espera. Sí, lo sé. Quiero aclarar que está de un humor de perros. Bueno, pues no creo que sea por mí, porque yo cumplo y dejo cumplir, así que no creo. No, claro. Lo que pasa es que anoche robaron otro camión. Y él piensa que, bueno, hay alguna extraña combinación entre ustedes. Es lo que piensa él, no lo que pienso yo, pero como el que manda es él. Sopórtalo a pie firme. ¿Señor? Sí. Adelante. Pasa, Lucho. ¿Anoche otra vez? Hasta los del seguro están sospechando. ¿Qué está pasando, Lucho? Alguno de ustedes tiene que saberlo. Cambiamos las rutas, pero ellos siempre saben por dónde pasamos. ¡Hasta un idiota se da cuenta que la cosa viene de adentro! Yo por mis muchachos pongo las manos en el fuego. ¿Y por la gente del sindicato, por ellos también ponen las manos en el fuego? Mis compañeros y yo jugamos limpio. No me importa tu opinión, Lucho. Alguien nos está jugando sucio y vamos a saberlo. La policía ya está alerta. Así que, cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, tú especialmente. Recuerda que estás aquí por razones muy especiales. No me gustaría que mi mujer y tu tía Rómula tuvieran un disgusto. ¿Está claro? ¿Y qué tienen que ver ellas en todo esto? ¿O usted me está acusando de algo?
porque si usted me está acusando de algo, ya mismo me largo de esta empresa. Yo no quiero compasión. Quiero respeto a mi trabajo. ¿También eso está claro, señor? Las nuevas rutas. Y ni media palabra de esto a nadie. Es todo. Ciego, me hizo... ¿Qué? Aparte de llamarme marmota, llegó el momento de cobrar. ¿Qué habla? ¿Cobrar qué? ¿Qué deudas, habla? ¿Cobrar qué? Deudas que tiene que pagar, señorita. ¿Qué deuda? ¿Está loco usted? Sí, pero no loco de acá. Estoy loco de acá. Y de amor por usted. ¡Oh, Dios! Acaríciame un sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella tienta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana de fiesta con su mejor calor, y al viento las campanas dirán que ya eres mía.